En este encuentro se abordarán temas como la competitividad, la infraestructura del comercio exterior, la demanda y los procesos de exportación e importación. Esto para nosotros es de un enorme impacto porque se busca obviamente darle competitividad al país, a todo el proceso de exportación e importación. Vemos que por un lado ya inició el proceso de modernización de Peñas Blancas. Se espera que para el final del 2018 se culminen los procesos de modernización en la terminal de cargas de Peñas Blancas, además de la terminal de pasajeros de este puesto fronterizo, proceso al que se sumará la ventanilla única del comercio exterior. Y esto, repito, va en función de incrementar la competitividad que tenemos como país, reducir costos, asegurar procesos fluidos. Este proyecto del BID va de la mano con la Ley de Generación Distribuida que promueve la energía renovable en el país. Que nos permita, mientras logramos que la tarifa del sistema vaya paulatinamente bajando, que en estos momentos los inversionistas que quieran llegar al país tengan una opción diferente que les permita tener acceso a energía más competitiva, a un precio más competitivo. Este estudio se hace con el asesoramiento de la empresa de estudios energéticos contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Tania Sirias, TV Noticias.